Siguiendo con el cronograma establecido, iniciamos con la conferencia que lleva por título El paisaje agroproductivo y las disciplinas que lo abordan, a cargo del doctor Fabio Rincón Cardona. El doctor Fabio Rincón Cardona es sociólogo, máster en gestión cultural y proyectos culturales, doctorado en estudios territoriales, con tesis en paisajes agroproductivos, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, docente en patrimonio y paisajes culturales, investigador en cultura y patrimonio, programas de extensión sobre paisaje cultural cafetero, coordinador del Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes. Con esa breve introducción, damos inicio a la conferencia a cargo del doctor Fabio Rincón Cardona. Bueno, bienvenidos. Quiero, primero que todo, dedicar esta conferencia a mis estudiantes de la Universidad Nacional, que, como decía, estamos en la idea de que se contagien del paisaje, y principalmente a los docentes que nos han acompañado en esta labor del Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes, que me acompañan hoy, pues Urte, Juan, Carlos, Marta, y principalmente también a la doctora Viviana, que me acompaña en el programa de Estudios Regionales, Sociedad y Cultura. A ver, yo incluso quise ponerle una interrogación a la convocatoria que tenemos, si es de verdad tantos paisajes, son tantas las disciplinas. Muy bien, he llamado el paisaje agroproductivo disciplinas que lo abordan, pero quiero hacer la aclaración. Yo quisiera que de pronto pudiéramos bajar la luz para que se vieran mejor las diapositivas, si es posible. Quiero advertir que no voy a plantear todas las disciplinas que abordan el paisaje, ni más faltara. Simplemente quiero ver algunas de ellas. Y es un acercamiento a los criterios para ese conocimiento integral. Ahí está la idea de la presentación desde un principio. Este es el mapa de los paisajes agrarios en el mundo. Como ustedes pueden ver, nosotros, al estar en una zona meridional, pues tenemos una gran ventaja comparativa con otras zonas del mundo. Voy a ir empezando un poco rápido. Seríamos estas, ¿hay un apuntador? ¿Tenemos un apuntador? Estamos en la zona verde clara, la segunda que está aquí en este cuadro, y nos beneficia entonces mucho para el tema agrario. A ver, una de las personas y uno de los programas concretos que se empezó en Colombia con el tema de mirar nuestra región, de mirar la geografía, de mirar lo que somos, es el programa que inicia José Celestino Mutis. Es bien importante cuando él incluso dice que el verdadero, cuando Juan Luis Mejía dice, perdón, que el verdadero descubrimiento de América se produce cuando se da la expedición botánica. Y dice él, ya no era la codicia del oro ni el afán del evangelizador lo que motivaba a adelantarse en los ignotos parajes, sino que era los ojos científicos los que escrutaban la geografía. Esa idea de ojos científicos, entonces, ¿cuál es el apuntador? Este. Bien. Gracias, listo. Si quiere, yo sí. Que escrutaban la geografía. A ver, ¿qué hace Mutis? Hace estas láminas en las que inicialmente lo que se buscaba era reflejar la naturaleza, mirar qué teníamos. Vienen de afuera
primero que todo estas personas, pero también encontramos nacionales, como lo vamos a ver. Y miren la frase que él tiene: la lámina que saliera de mis manos no necesitará nuevos retoques de mis sucesores, y cualquier botánico en esta hallará representaciones de los finísimos caracteres de la fructificación, que es el abecedario de la ciencia, sin necesidad de venir a conocer en su suelo nativo, a conocerlos en su suelo nativo. Es decir, la idea era que alguien distinto, y sobre todo de otros países, conocieran lo que tenemos. ¿Qué viene después? Viene después Humboldt, también con la idea de mirar nuestra geografía, de mirar nuestro, vamos a ver más adelante la palabra paisaje, lo que se quiere siempre va a ser poder ser lo más fiel posible. Lo que se quiere siempre es poder representar y mostrar la mayor fidelidad de lo que tenemos en nuestro campo. Miren ustedes en esta sola lámina la riqueza que hay cuando... A ver si soy capaz de manejar esto. A ver. Cuando esta sola parte de la lámina está acá representada. Miren aquí los cargueros. Este carguero es el que está acá. Miren los detalles. Es decir, había una gran capacidad de observación, había una gran capacidad de mirar lo que teníamos, e incluso de determinar qué flora y qué fauna se da dependiendo de los metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es esto? Esto es una maravilla. Es decir, es un esfuerzo grandísimo de poder, en un mapa, que es uno de los instrumentos que se utilizan para mirar el paisaje, para mirar la geografía, situar flora y fauna y poder mirar cómo es la altura, cómo determina la flora y la fauna, y cómo se hacen formas adaptativas de control del entorno, que es lo que llaman los geólogos. Pero esta intención ya no en época tardía, pasada, sino en época más reciente, la recogen también los geógrafos y concretamente buscan unas actitudes. ¿Cuáles serían las actitudes? Este personaje, que se llama Florencio Zoido Naranjo, es clave en la historia de América Latina, porque en España él es llamado por la Comisión Europea para que haga la Carta Europea de Paisaje. Y Florencio Zoido, como geógrafo, dice: hay que tener unas actitudes para mirar. ¿Y cuáles son? Conciencia de la dimensión espacial, del ser y estar en el mundo, tener conciencia de eso. Dos, asombrarnos frente a ese, a lo que tenemos al frente. Tres, contemplar y sublimizar la naturaleza. Cuatro, tener voluntad de describir y de representar. Me parece absolutamente clave. Comprender y explicar el mundo exterior. Darle forma como propósito y ordenar lo que estamos viendo. Y buscar un paradigma de respeto e integración. Es decir, tenemos ya acá, y es lo que quiero resaltar en mi ponencia, actitudes que debemos de tener como paisajistas, como observadores de la naturaleza. Actitudes que, si las llegamos a tener, van a ser de nosotros un agrado la salida, va a ser de un agrado paisajear, como decían los pintores, o acuarelear, o simplemente caminar, que es una de las formas más importantes de conocer el paisaje, caminar. Una de las entidades en las que estamos, que es el Banco de la República, produce este texto que se consigue aquí en la librería enseguida, y vi que alguien por ahí ya lo compró, que se llama Decir el Lugar, Testimonios del Paisaje Colombiano. En este texto, esta institución en la que estamos, Banco de la República, da inicio a este edificio con un objetivo muy concreto, que es trabajar el tema de paisaje como institución. Y esta muestra
recoge principalmente los principales pintores, lo vamos a ver más adelante, que ha tenido Colombia y de los cuales afortunadamente el Banco de la República es poseedor de esas obras. Y en él encontramos frases importantes. Saramago es capaz de preguntarse si serán los paisajes vidas para pintar. Claro, lo son. Hay que pintarlos, hay que vivir con ellos. Y se pregunta Paul Claval, los dos agradables sensaciones, las de caminar y la de pintar, están en la esencia del término paisaje. Ahí de nuevo es una invitación a caminar y a pintar. Vamos a ver en esta intención que tenía Zoido y en esta intención que tiene el Banco de la República, cómo se desarrolló un poco esa mirada en nuestra región. En el caso concreto de Antioquia, se produce lo que el escritor Antonio Cea llamó el proyecto civilizador, es decir, lo que teníamos en la cabeza es ser como Europa. Lo que teníamos en la cabeza era pintar como Europa. Llegaron a ser tantas las influencias que los escritores dicen que quisimos copiar la arquitectura, quisimos copiar el vestido, quisimos copiar la gastronomía, pero incluso las formas de cortejar y de amar. Hasta ese momento estábamos, porque había que hacer eso para ser civilizador. Entonces, cuando se pinta nuestra región, cuando se pinta Antioquia, se pinta con caballos y corceles al estilo francés, con capas, y no se empieza a reflejar sino tímidamente nuestra geografía, nuestro espacio, nuestro paisaje. Y miren que incluso en la literatura Emilio Castor le da pena decir que lo que está al frente es bonito. Entonces dice más bien, desde lo alto de Santa Elena se ven nuestras campiñas tan hermosas como de la cima nevada de los Alpes, las poéticas llanuras de Italia. Es decir, hay que comparar con Europa para poder decir que esto es bueno, que esto es bonito, que esto es agradable. Incluso llega a decir, de una ventana que está abierta delante de mi mesa, contemplo un panorama campestre, como solo puede verse en Italia o en la risueña Andalucía. Es decir, hay que ser civilizador, pero para poder ser civilizador tenemos que aparentar ser europeos. Vienen entonces con la Comisión Coreográfica de la Nueva Granada, creada por ley de la República, la mirada nuestra, la mirada de qué somos. Y empiezan Jerónimo Triana, entre otros, a pintar lo que tenemos. De nuevo, a hacer registros. Traje un par de libreticas que Zaira atrás me va a hacer el favor de presentar, que pueden pasarlas para que las vayan viendo de cómo se hacían esas miradas. Son libretas de autor en las que después primero se hace el boceto y después se pinta. Entonces, ¿qué había? Había todo un interés. Esta es las campañas que ellos hacían. Miren las carpas, están las personas levantando la información o durmiendo también o escribiendo, y esta es la forma en que se empieza a mirar nuestro paisaje, nuestro territorio. ¿Qué dejan? Dejan láminas que son perdidas, solo las conserva España en Madrid, pero también el Museo Nacional en Colombia. Miren una mirada de Salamina con uno de los autores que vienen de afuera, que es Henry Price, concretamente reflejando el entorno, igual reflejando el grupo humano y reflejando ya la trama incluso arquitectónica. Esto nos induce a lo que quiero invitarlos, que es mirar la primera mirada, que es el paisaje en el arte. Es en el arte
porque es la representación inicial e incluso si ustedes buscan la definición de paisaje en un diccionario, siempre le van a referir a pintura, le van a referir a dibujo. Eso es paisaje, dibujar, o era anteriormente. Entonces vamos a tener en un segundo proceso, ya no el civilizador de querer ser como Europa, sino en el proceso que SEA llama el proyecto asuntivo, que llama Leopoldo SEA el proyecto asuntivo, y es mirarnos nosotros sin pena, mirarnos lo que tenemos. Y en ese caso, Melitón Rodríguez como fotógrafo es clave, porque empieza a mirar Melitón, como dice el escrito, a mirar, a fotografiar las clases, pero la clase alta, la élite, va con vestidos semejantes o queriendo ser francés, pero también Melitón pinta al que va tal cual es, el que va con el vestido, con lo que trabaja, con lo que vive. Y tenemos incluso fotos como esta de los zapateros, concretamente, que es una belleza, que es el yo creo que al final de la presentación logro aprender cómo es que demás, ahí cuando ya estemos terminando. Esta de los zapateros es una belleza, porque mira que es una escena cotidiana y es una escena del común de la gente. Entonces los fotógrafos empiezan en este proyecto asuntivo, es decir, del asunto de lo que somos, a reflejar qué tenemos, qué somos, cuál es nuestra realidad. Y ese es el paisaje, porque como decía el profesor Luis Llanos anteriormente en su conferencia, ese valor tiene el paisaje cultural, y es que refleja lo que somos. Vienen en el caso de la pintura los muralistas, Pedronel Gómez. Pedronel Gómez presenta este mural que está en lo que hoy en día es el Museo de Antioquia, La danza del café. Y hablando de pintores, vienen también la imagen de lo que sería para nosotros la colonización antioqueña. Fíjense ustedes que Cano pinta al campesino que tiene al frente un paisaje que colonizar y extiende una mano muy al estilo italiano todavía y le comenta a su esposa, que está con un hijo de brazos y él con el hacha en la mano: para allá vamos, mija. Ese es nuestro destino, ese es lo que queremos. Y empieza también Cano a pintar lo que tenemos, pero dice Cano: para interpretar la naturaleza es preciso primero amarla. Esa es la invitación que tenemos, hay que tener ese amor por lo que tenemos al frente para poder sentir el paisaje. Vienen entonces otros pintores bien importantes para nosotros, como en el caso de Rómulo Carvajal. Esta familia fue muy clave para nosotros. Los Carvajal fundan ciudades, los Carvajal fundan en Manizales las imaginería religiosa, fundan iglesias. Bueno, es una familia que no puedo hablar ahorita de ella, pero es bien clave. O incluso Débora Arango, como pintora revolucionaria, como pintora atrevida, como pintora sin miedo a romper todas las costumbres, toda la seriedad de una, y nacida en una clase alta, pinta desnudos y dice: me gusta la naturaleza en todo su esplendor, por eso pinto paisajes y desnudos. Un desnudo no es sino la naturaleza sin disfraces, tal como es, tal como debe verlo el artista. Un desnudo es un paisaje en carne humana. Entonces tenemos, haciendo un recorrido, Carlos Correa, tenemos Rafael Sáenz, tenemos Ignacio Gómez Campuzano. En La mirada nuestra ya aparece la geografía sin temor, aparece la geografía sin darnos pena, aparecen nuestras incluso casas abandonadas,
como paisaje, como realidad nuestra de lo que tenemos. Y pudiéramos llegar incluso a los pintores más reconocidos en el mundo, como Fernando Botero, pues haciendo no gorditas, sino gorditos nuestro paisaje. También acá en la región, en Caldas, se hace el Museo de Arte de Caldas, hace una exposición sobre paisajes de la región y tenemos recogidos de la capacidad que tiene en su haber el Museo de Arte de Caldas y con los del Banco de la República, una mirada hacia atrás. Primero que todo aparecía Alipio Jaramillo, manizaleño y bien importante, autor del primer fondo de teatro que tuvo el Teatro Fundadores, gran diseñador y exilado de Manizales por su condición sexual, que es terrible. Está Gonzalo Ariza y estas dos de Gonzalo Ariza y sobre todo esta de Cafetal, que la tiene ahora el Banco de la República y que ustedes la pueden observar a la entrada, a mano izquierda, antes de coger el ascensor, que es bastante importante, con la cual el Banco de la República le inició postales para iniciar esta sede. Es interesante el caso de Gonzalo Ariza. Gonzalo Ariza estudia en Bogotá, en la Escuela de Bellas Artes, pero desafortunadamente en un comentario, en una entrevista que le hacen, y lo digo porque queda escrito en El Espectador, le preguntan por el paisaje nuestro y él dice que no es bonito. Él dice que no tenemos un paisaje agradable. Es decir, estaba todavía en el movimiento o en el esquema civilizador. Es decir, pero afortunadamente, se gana una beca para ir a estudiar a Japón 2 años y se queda 6 y descubre en Japón la bruma, descubre en Japón el paisaje verdadero, porque los japoneses, como lo vamos a ver más adelante, hacen primero paisajista que la cultura occidental. Entonces cuando vuelve descrestado, como decimos nosotros, vuelve admirado de lo que tenemos y empieza a hacer estas pinturas, empieza a hacer cámbulos, empieza a hacer cafetales y sobre todo empieza a hacer el estudio de la neblina en nuestra región. Y Antonio Barrera, también dentro de esa colección, o incluso manizaleños concretos como Ruth Cárdenas, que hace agrogramas. Ella llama agrogramas, y miren ustedes la capacidad de representar la diversidad biológica que tenemos de flora y fauna. Y en estos tres, que son el Ministerio de Cultura en Colombia, hace los Salones Nacionales de Artistas, y en el 44 Salón Nacional de Artistas en Pereira se convoca a pintores, todos los que quieran mirar el territorio, el paisaje. Incluso en la presentación, el salón se llama Aún, tiene ese nombre, Aún, y en la presentación del salón dice la ministra Garcés de ese entonces: aún tenemos paisaje, aún tenemos naturaleza para ver. Y estos son interesantes. Este es un pintor santarrosano, que hace esta instalación. Él recorre la ciudad de Pereira. Aquí veo que cometí un error, está María Ruth Cárdenas aquí, y esto es de violencia, que no es de María Ruth. Este es un pintor santarrosano. Él recorre las ciudades y es arquitecto también y pintor, recoge escombros y
con esos escombros de cuando se tumban las casas, él hace esta instalación en Pereira, muy, muy impactante, muy, muy de decir de cómo estamos construyendo las montañas. E igualmente, Tierras Prometidas de Matilde Guerrero también hace una crítica a que a pesar de las urbanizaciones siempre tenemos estos tipos de arquitecturas en nuestras ciudades. E incluso esta pintura de territorio común hecha con óxido logran en el Salón de Artistas en Pereira tener en la actualidad una mirada de cómo se está mirando el paisaje. Pero si vamos a ver, incluso, tal vez una de las personas que impulsó, porque llamó cátedra de paisaje a su cátedra en la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, es Andrés de Santa María. Andrés de Santa María tiene la singularidad y la particularidad de ser un pintor que se forma en Europa, que estudia en las principales escuelas de Europa y llega a Colombia a representar nuestro paisaje. Es absolutamente importante, no solo por los alumnos que él deja, sino cómo miró el paisaje casi siempre en las fincas de su familia. Y extranjeros como Biedemann o Manuel Hernández o Lucy Tejada, de nuevo nos muestran qué somos, qué tenemos, cuál es nuestro paisaje, cuál es nuestra geografía. Y tal vez la pintura más emblemática que hemos tenido en la historia del arte en Colombia con respecto al paisaje y la realidad nuestra es Violencia, de Alejandro Obregón. El paisaje, la violencia está en el paisaje, está en la mujer embarazada, esta mujer embarazada que a su vez es paisaje y es persona y posibilita hacer esa crítica tan fuerte a la realidad que ha venido viviendo Colombia durante tantos años. O incluso Sergio Trujillo con esta mujer ya nuestra, absolutamente hermosa a mi manera de ver. Quiero pasar a una segunda disciplina, a una segunda forma de mirar el paisaje, de mirar la geografía, que es justamente la geografía. La geografía es la primera disciplina cuyo centro de atención es el paisaje. Es decir, incluso los geógrafos dicen que la palabra paisaje les pertenece, así como lo dijeron también la historia del arte, vimos que ser artista era pintar paisaje. Aquí el geógrafo es dueño de ese tema. Como el médico, su centro es el cuerpo, como un arquitecto, su centro es el espacio, para los geógrafos es el paisaje su centro. ¿Qué características tendríamos con los geógrafos? Hay una noción y un concepto que se ha formado como esencial en el discurso geográfico desde incluso antes del siglo XIX. Hay un concepto revalorizado y redefinido por geógrafos culturales, que son los que empiezan a mirar de esa forma el paisaje, y que aborda campos temáticos de otras disciplinas con gran potencial, potencial integral, es decir, geógrafos que no solamente miran el entorno que tienen al frente, sino que integran otras disciplinas. Pasa a ser de término estético a concepto científico en los geógrafos el paisaje. Esto es bien importante. El paisaje sigue siendo estético, pero hay necesidad científica de mirarlo. Y en Humboldt hay un conocimiento pictórico y poético y una descripción, se pasa a ser descripción científica del mundo, que es lo central. Miren que estamos hablando de geografía, pero estamos hablando otra vez de Humboldt. Entonces, lo que vamos a encontrar en toda la exposición es que no hay tal un paisaje, una disciplina, sino que hay miradas mezcladas. Y hablan de que la percepción del geógrafo debe ser más un proceso cognitivo subjetivo
y que se ve mediado por dispositivos mecánicos de captación, como son la fotografía. Esos dispositivos influyen a la geografía, la fotografía, es que producen datos o imágenes instantáneas que son aparentemente objetivas. Y en esos geógrafos van a ser importantes la escuela francesa de observar el paisaje, y en ellos bastante importantes tener claro que el paisaje parte de un análisis de la morfología rural y urbana y de estudios del hábitat y de la vivienda. Paisaje entonces para estos geógrafos funcionan con la posibilidad de ser observados y descritos por sus rasgos singulares que permiten delimitar y describir una región geográfica. Miren ustedes la definición ahí concreta del geógrafo. Estamos hablando de delimitar, de describir una región por los rasgos singulares. E incluso llegan a decir que el paisaje reclama ser una disciplina monotética, es decir, una ley, hasta esa fortaleza para la geografía. Y hablan incluso de generalizaciones derivadas de la observación de escenarios individuales. Lo que estaba diciendo el profesor Llanos, mire que estamos hablando de una generalización que viene derivada de una observación de escenarios individuales, en la cual importan los elementos que se relacionan con el hábitat humano. Y en esa escuela francesa, este personaje va a ser clave, que es Karl Sauer. Karl Sauer, ya como estudioso del paisaje, crea para nosotros los que nos gusta el tema de paisaje, ese primer libro de Ver y Sentir el Paisaje. Y en los años 80 empiezan a ver lo que se ha llamado geógrafos humanistas, o geografía contemporánea, en la cual principalmente es para mí Meinier, Fernando Molinero, que lo tuvimos el año pasado aquí en esta misma sala hablándonos, y el que habla mañana, aquí por la mañana, que es Javier Maduruelo, como geógrafos humanistas. Maduruelo no es geógrafo, pero Maduruelo ha hecho un aporte a la geografía grandísima que la reconocen los mismos Maduruelo, los mismos geógrafos. Él es arquitecto e historiador. Miren ustedes la definición. Cualquier ámbito en el que los seres humanos construyan vínculos, aspiraciones, significados, emociones, puede ser objeto de interpretación desde una casa, un parque, un paisaje rural o una ciudad. Ahí está el geógrafo en una mirada absolutamente amplia. Ahí está el geógrafo aceptando que él maneja una disciplina, pero que hay otras que le ayudan. Hay entonces un desarrollo hermenéutico, que significa la interpretación del paisaje como un texto, pero como un texto que puede ser leído. Esa figura me parece bien importante. Que tiene diversas miradas, que rescata el valor simbólico de paisajes vernáculos y es una observación de las apariencias externas de la superficie. Porque es que la superficie, a ver, los geógrafos dicen que es igual de importante lo que se ve que lo que no se ve cuando miramos. Porque es que en la geografía hay cosas que no se ven, pero que son fundamentales. Cuando estamos en Chipre, nosotros en Manizales, y vemos el paisaje, no vemos la pobreza. No vemos que Palestina es la ciudad más grande o ganadora en suicidios en Colombia. No se ve. Por eso ellos dicen, puede ser más importante lo que no se ve que lo que se ve cuando miramos. Observación de las apariencias externas de la superficie hacia la interpretación de significados y de experiencias de sujetos que lo habitan. Es decir, la persona, el habitante, el lugareño, el campesino, empieza a ser importante en esta mirada contemporánea de los geógrafos humanistas. Pero ¿cuáles serían los elementos que tendría que tener un paisaje agrario?
Hay una experiencia, y es la experiencia de España, de hacer el Atlas de paisajes. Y este personaje que tenemos aquí, que es Rafael Mata Olmo, entre otras cosas, director de mi proyecto de doctorado, que estuvo aquí también con nosotros, con Juan Manuel, con nosotros los del observatorio, y lo tuvimos en Manizales, Pereira y Armenia. Este personaje nos dice que hay marcadores interpretativos como elementos sustitutivos de los constitutivos, perdón, de los paisajes agrarios. Es decir, si vamos a ver un paisaje agrario, ¿qué es lo que vamos a ver? Uno, marcadores interpretativos, señales distintivas del espacio, pautas de percepción y de integración lógica, como lo son, ¿qué? Uno, la trama parcelaria. Dos, los elementos construidos. Tres, los caminos. Cuatro, los poblamientos. Y quinto, los usos del suelo. Me parece que es importante en Mata, porque él ya como geógrafo, cuando le encarga la comunidad española y la Unión Europea de hacer un atlas de paisaje, él ve estos elementos y destaca el parcelario. ¿Por qué? Porque dice que es el elemento fundamental del paisaje agrario, colectivamente percibido, significado y ordenador. En él hay análisis de representaciones artísticas vinculadas a esos paisajes agrarios. Me parece bien importante porque aquí ya los geógrafos empiezan a darnos pautas de comportamiento, de observación y de valoración. Pero tenemos también otras personas y otras miradas, en el caso concreto del japonés Ji Futuan, que cualquier geógrafo y estudioso del paisaje le reconoce su aporte en la historia de la mirada del paisaje. Dice: los paisajes agrarios son al mismo tiempo símbolos que reafirman o modifican la identidad de un territorio y a su vez mecanismos de expresión de reivindicaciones. Es decir, él como japonés está interesado en un tema que trabajaremos esta tarde, sobre el tema social, sobre el tema de agrupamiento, sobre el tema de reivindicación social. Está Andrés Gull, que tiene la particularidad de que son tres generaciones, el abuelo, el papá y Ernest y Andrés han trabajado el tema del paisaje y producen este tipo, este texto que se llama Café y cambio de paisaje en Colombia. Eso han sido tan importante la familia Gull que la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá llama a su biblioteca, Biblioteca Andrés Gull. Y incluso Juan Nogué, que inicia el Observatorio para el Observatorio de Paisajes de Cataluña, ya se jubiló, nunca lo hemos podido traer a estos seminarios porque está complicadísimo, ¿sí? Pero Joan Nogué funda el Observatorio de Paisajes de Cataluña. Y miren esta síntesis: el análisis de los cambios del paisaje agrícola desde el punto de vista meramente cuantitativo al que estamos acostumbrados es, a mi entender, simplista e incompleto. Es decir, tenemos que superar esa mirada cuantitativa que hay del paisaje agrícola. Hay entonces una nueva demanda profesional en el ámbito de la ordenación del territorio y del urbanismo que exige conocimiento, evaluación y planificación de paisajes. Es decir, a partir de estos personajes empieza en toda Europa y nos invade también América Latina un interés muy grande por el paisaje, sobre todo por el paisaje agrario en su caracterización, por medio, como hemos visto, de cartas de paisaje, por medio, como hemos visto, de unidades homogéneas de paisaje o por medio de atlas de geografía. Hay formas que me parece interesante de defender, de conocer, de conectarse, de entrar en el paisaje agrario, como son las custodias del territorio. Existe en Europa este movimiento que se llaman custodias del territorio,
en el cual lo leo, es una estrategia más para conservar los valores naturales, culturales y paisajísticos de una zona determinada. Ellos no quieren sustituir las ya organizaciones que hay en todo el mundo de interés por el paisaje o por interés por la geografía, sino precisamente apoyarlas. Y miren ustedes, este es el blog de ellos, este es simplemente la charcha, como llaman los españoles, el blog que tienen, y en el cual ustedes pueden encontrar toda la información de lo que es una custodia del territorio. Lo importante es que miren ustedes lo que han logrado. Para el 2003 hay 61 entidades de custodia del territorio, 23 públicas y 38 privadas, y 235 acuerdos de custodia en 1.600 hectáreas. Es decir, es una actividad muy importante porque nosotros estamos acostumbrados a que las cosas se hacen si hay leyes, si hay decretos, si hay obligaciones. La custodia del territorio no. La custodia del territorio es un acuerdo entre dos finqueros, entre tres finqueros, entre cinco finqueros, de decir, hombre, conservemos el río. Hombre, conservemos el colibrí. Hombre, conservemos tal característica del paisaje o del territorio, y firman un acuerdo. A veces ni siquiera hay necesidad de firmarlo, a veces lo llevan ante un alcalde o ante un juez, a veces no hay necesidad de llevarlo. Y miren ustedes el mundo de personas que se han estado. Pero viene también un tema de lo que se ha llamado hoy teóricamente o epistemológicamente el constructivismo geográfico. ¿Quiénes están ahí? Principalmente Rafstein y Dimeo, y en el caso nuestro en América Latina, Milton Santos, que también lo había nombrado el profesor Luis. Y lo que hace el constructivismo geográfico es mirar que las relaciones que se dan entre las estructuras sociales y la subjetividad de los actores sociales a través del conocimiento de los elementos objetivos se establecen por esas subjetividades y por ese conocimiento relaciones que constituyen el sentido, relaciones que constituyen el sentido a partir del cual los sujetos interpretan y configuran la realidad. Esta es la base del constructivismo geográfico. La base del constructivismo geográfico es observar cómo los sujetos significan y constituyen a la realidad social, cómo a partir de las interacciones entre ellos y el medio en que los rodea. Se integra entonces actores, poder, información, códigos, objetos y estrategias en el marco de análisis. Hay una profundidad, ahí se empieza a interesar el geógrafo por componentes no solamente de describir la naturaleza, como habíamos visto en las comisiones coreográficas. Hay otra parte que mira el paisaje en esta intención que tengo de mirar diferentes disciplinas, que son los estudios territoriales. Los estudios territoriales es el doctorado que tiene aquí la Universidad de Caldas, que yo pude terminar, que está haciendo la doctora Viviana también, el cual también está haciendo varias personas que vemos acá de la Universidad de Caldas. Los estudios territoriales son una intención de mirar de nuevo la geografía, de mirar de nuevo el paisaje, de mirar lo que tenemos bajo ópticas específicas y concretas. Quiero simplemente, y excúsenme, pero pues es mi tesis, mostrar una sola diapositiva de lo que terminé como trabajo de grado en lo que para mí debe de ser. ¿Cómo explico yo, si me piden un modelo, cómo explico el paisaje agroproductivo? En este modelo, lo que yo hago es presentar en el doctorado en estudios territoriales la sustentación de que hay una dimensión, llamémosla la dimensión ecosistémica, en la cual si yo no sé y yo no registro y yo no represento
el suelo, la diversidad, el relieve, la altitud, la hidrografía y el clima, estoy siendo una mirada incompleta. Hay una segunda dimensión que es la sociohistórica, en la cual los hitos históricos, los asentamientos y los poblamientos, entre otros, me hablan de ese territorio o de ese paisaje agroproductivo. En tercera componente, la dimensión socioeconómica, en donde yo tengo la economía de un producto, es decir, cuánto cuesta, lo que hablábamos ahorita del maíz, que es caro, que es barato importarlo, entonces por eso acaba con el producto regional. ¿Cuál es la economía del producto? ¿Cuál es la propiedad de la tierra? Miren ustedes que en el caso concreto de Colombia y en el caso concreto del paisaje cafetero, más del 60% del territorio no tiene propiedad registrada. La propiedad de la tierra no está registrada. Dos, más del 75% son cafeteros de menos de 2 hectáreas. Entonces, ¿cuál es la propiedad de la tierra? No me quiero demorar en eso. ¿Cuál es la organización productiva? ¿Cuál es el sistema de producción, para llamar la dimensión socioeconómica? En cuarto lugar, la dimensión sociocultural, es decir, lo que hemos visto de creencias, de memorias, de representaciones, que aquí estaría la pintura, la escultura, todo lo que vimos. Y en cuarto lugar, este es el aporte principal que yo hago, recogido de Dimeo, el geógrafo que vimos, y de Raffestein, que es la dimensión sociopolítica. ¿Por qué? Porque la capacidad y relación que tengan los actores, voy a dar un ejemplo, en el paisaje cafetero es posible que una persona siembre tomate, le sobra tomate y al lado hay un vecino que va a la cabecera municipal a comprar tomates. ¿Por qué? Porque no se relacionan, porque no se entienden. Entonces, la capacidad y relación entre los actores es un elemento político importante. La escala espaciotemporal igualmente, las estrategias y dispositivos institucionales claves. Voy a poner solamente un ejemplo de un dispositivo institucional. Colombia decretó que es maltrato infantil que un chico haga algo en el campo. Entonces, cuando yo empecé mi tesis doctoral, yo iba a mirar en las fincas y los niños normalmente le ayudan al papá como le ayuda en cualquier, un indígena le ayuda al papá y aprende pequeñito a manejar una balsa, a remar, a hacer un arco. Si está en los llanos, un niño aprende a enlazar desde muy chiquito, a montar a caballo. En la zona cafetera, el chico le trae algo al papá, le trae la comida, algo, le pone la mamá a hacer. Hoy en día eso no se puede, porque es maltrato infantil. Incluso ¿cómo se llama lo de niños? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le pide a la federación que le pida a los profesores que denuncien, preguntándole a los niños quiénes de los niños trabaja. Eso es sin sentido. No es que yo esté defendiendo que, porque de verdad puede haber en la ciudad e incluso en el campo explotación infantil, sino que es que el dispositivo como dispositivo es bien importante y conforma lo que llamamos paisaje agrario. Esto para mostrar lo que pudiéramos hablar del paisaje en los estudios territoriales. Pero también hay otros modelos que se llaman sistemas ingeniosos del patrimonio agrícola mundial, los SIPAN, que la FAO ha querido desde hace muchos años mirar qué territorios tienen qué sistemas destacables de usos de la tierra. Digamos, para mí la milpa, si se quisiera, pudiera ser un modelo SIPAN. Incluso cuando miremos aquí los ejemplos, vamos a ver que pudiera entrar. Lo define como sistemas destacables de uso de la tierra y del paisaje, ricos en diversidad biológica, de importancia mundial, que evolucionan a partir de la contemplación, de la captación de una comunidad con su ambiente. Es bien importante eso, de la captación de una comunidad con su ambiente, sus necesidades y aspiraciones para un desarrollo sostenible. ¿Cuáles son ejemplos de SIPAM? Los agrosistemas de terrazas de arroz,
hay algunos que son patrimonio de la humanidad, como nuestro cafetero, las terrazas de arroz en Filipinas, son no todos declarados patrimonio, pero sí son muchos sistemas SIPAN. Dos, sistemas de producción de cultivos múltiples o policultivos, sistemas de producción de sotobosques, sistemas pastoriles, nómadas y seminómadas, sistemas antiguos de riego y de manejo del agua, del suelo y del agua. Esto en países con grandes extensiones de bosques, sino de estepas, pues es bien importante, porque ustedes saben que el agua principal no es el agua que bebemos por encima, sino el agua subterránea. Y las formas de captar esa agua subterránea son bastante importantes. Las huertas familiares estratificadas complejas, los sistemas bajo el nivel del mar, los sistemas agrícolas de tradición tribal, es ahí donde yo pensaría que de pronto, si se quiere, la milpa, sistemas de cultivos de especies de alto valor o sistemas de cazadores-recolectores. Es decir, esto lo hago para mostrar que hay diferentes miradas, que hay formas de mirar el territorio y el paisaje agroproductivo distinto. Pero tal vez la carta, la intención, el escrito más concreto, el esfuerzo más concreto para mí es la Carta de Baeza. La Carta de Baeza la hace la Universidad Internacional de Andalucía en la intención de proponerle a UNESCO, de proponerle a las diferentes instituciones mundiales que tienen que ver con el patrimonio y con la cultura, una nueva forma de patrimonio, que es el patrimonio agrario. Y lo define así: el patrimonio agrario está conformado por el conjunto de bienes naturales y culturales, materiales e inmateriales, generados y aprovechados por la actividad agraria a lo largo de la historia. Yo creo entonces que la milpa es patrimonio agrario. El principal valor que debe sustentar su consideración y salvaguardia es el cultural. Es absolutamente clave la Carta de Baeza en eso. Lo que supone entender la actividad agraria con una práctica social de indudable y crucial aportación a la civilización humana. Y son, para no leerlo y hacerme cansón, son elementos constitutivos del paisaje agrario, la actividad como elemento constitutivo principal, es decir, la sola actividad agraria hace el patrimonio agrario. Dos, la dimensión territorial. Tres, la interrelación de bienes culturales y naturales. Óyase bien, interrelación de bienes culturales y naturales es lo que es patrimonio agrario. Cuatro, el reconocimiento legal que debe producirse desde la legislación de patrimonio cultural. Y cinco, el ámbito de formalización que debe de ser fundamentalmente territorial. Esto lo pongo porque me parece absolutamente clave y como dato para los que quieran estudiar el tema de paisajes agrarios. Pero hay una disciplina concreta que ha mirado también el tema de los paisajes, y es la arquitectura paisajística. Es decir, esta disciplina nacida en la arquitectura, pero especializada en el paisaje, es bien importante. Como vamos a tener a Gloria Ponte, presidenta de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas, el día de mañana, el pasado mañana, acá mismo en este salón, pues yo no quiero extenderme de esto, pero simplemente muestro la página web de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de Colombia y muestro algunos artículos que pueden encontrar ustedes ahí en esa página web. Pero no quiero adelantarme en lo que Gloria Ponte podría hacer mejor que yo. Hay arquitectura del paisaje en la agricultura vitivinícola, en el caso de Argentina, muy concreto con Liliana Bórmida,
una arquitecta que hace este tipo de arquitectura totalmente abierta al paisaje, con esta, o hace esto que es absolutamente valioso, o incluso Liliana Giniri, que hace este texto de la revolución vitivinícola en Mendoza, en donde deja registrado cuál ha sido el aporte de la arquitectura en los espacios arquitectónicos de Argentina, en las principales bodegas. Bueno, hay otra mirada que es bastante importante, y es el paisaje en la antropología. Es decir, cómo miran los antropólogos el paisaje. Y voy a poner un caso concreto que es Luis Vicente Elías Arango, que hace este texto que llama El paisaje del viñedo, en el cual la cultura del viñedo para él está representada en tener claro una toponimia, tener claro cómo está repartida la propiedad, tener claro cuál ha sido la herencia, tener claro cuál es la técnica de cultivo que hay, tener claro los aperos de labranza, tener claro los rituales campesinos, tener claro cuál es el tema de mecanización y el tema de arquitectura. Eso es lo que él llama cultura del vino. Me parece bien importante algunos aspectos rápidamente de lo que dice Luis Rías Pastor, Luis Vicente Elías Pastor, perdón. Él llama arqueología sincrónica a ese pasado laboral en la viña, lo llama arqueología sincrónica, y dice: además de la literatura, las manifestaciones artísticas como pinturas, grabados, códices, mineados, retablos y tapices nos muestran formas de plantaciones que podemos observar en la actualidad. ¿Por qué? Porque es que la viña, además, a diferencia del café para nosotros, el profesor Luis hablaba de que ya los indígenas sembraban maíz. Ellos tienen testimonios desde cómo los romanos, los griegos, elaboraban la uva. Y en México también, en el caso del agave, hay muestras de cómo la comunidad indígena antes trabajaba el agave. Nosotros no. Nuestros indígenas no sembraron café. Entonces, para eso es bien importante lo que Luis está planteando. Si se dice, se interesa o le interesa a él no los paisajes extraordinarios, sino los cotidianos, aquellos que vemos cada día y que forman parte de la actividad diaria del medio rural. Dice, un paisaje se distingue de otros por el conjunto de referencias materiales e inmateriales que acumulan a lo largo del tiempo y que él denomina capas culturales del paisaje. Dice, eso que él hace, él lo llama el paseo intelectualoide, porque lo que hace es pasear. Y este texto no es paisaje solamente del viñedo en España. Él va a Ecuador, a Perú, a Bolivia, a Argentina, a Chile y naturalmente toda Europa a mirar viñedos. Y descubre incluso en Perú una forma extrañísima de sembrar uva, que es encima de un árbol, no sobre la tierra, sino encima del árbol se siembra el viñedo, lo más raro que yo he podido ver en la vida. Muy bien, dice, el paseo intelectual, que es repetición y diversidad, es decir, siempre se ha sembrado uva, siempre se ha sembrado maíz, siempre se ha sembrado olivo, hay repetición, ¿cierto? Pero hay diversidad de formas. Repetición, dice él, en las cepas, aunque ninguna sea igual a otra, las cepas son distintas.
sucesión de estación a estación de los ciclos de cultivo, que ¿cuáles son? Los ciclos de cultivo de la uva son poda en invierno, espergura en primavera, desmiente en verano y vendimia en otoño. Es decir, hay un estudio bien interesante desde la antropología acerca de los paisajes agrícolas. Hay otra persona, otras personas que han trabajado el paisaje, digamos, desde la antropología, y este es un japonés, Tetsuro Watsuji, muy importante, porque es que para los japoneses el ser humano es otra cosa. El ser humano, lo humano se describe en japonés en dos caracteres para decir persona, dos caracteres para decir ser humano, y ellos significan entre los seres humanos. Es decir, en el idioma japonés, el japonés no entiende la individualidad sin la colectividad. Y esto es absolutamente central en la antropología del paisaje de Watsuji. Y quisiera terminar solamente con mostrar un ejemplo de la literatura de Carlos Castro Saavedra, muy responsablemente, porque apenas lo estoy trabajando, me falta trabajar el paisaje en la literatura, me falta trabajar el paisaje en la música, me falta trabajar el paisaje. No voy a hablar del paisaje en la arqueología porque Carlos y Marta lo harán con mejor capacidad, soltura y firmeza que yo. No voy a hablar del paisaje y el turismo porque Urte Duis lo va a hablar con más capacidad que yo. Y en la literatura simplemente pongo un texto de Carlos Saavedra que dice así: este es el canto de los cafetales verdes y florecidos de mínimas heridas, donde las chapoleras disminuyen los talles para volver sangrientas las cuencas de las manos, y donde los crepúsculos olvidan los relojes y olvidan de fugarse para encontrar la noche, para mirar las cosechas, como los labios de púrpura que pregonan la vida curvados por el viento. Este es el canto de los cafetales, que parecen arterias de la montaña abierta. Finalmente, y con esto termino, mi síntesis es que lamentablemente, a pesar de los notables esfuerzos y dedicación de muchas disciplinas que abordan el paisaje agroproductivo, hace falta posturas de enlace, hace falta posturas de enlace o visión amplia más allá del propio punto de vista. Muchas gracias. Gracias al doctor Fabio Rincón por su intervención y por su conferencia. ¿Podemos prender la luz, por favor? César, por favor, las luces. César no está. Bueno, si hay alguna pregunta. Bueno, igual ese pequeño inconveniente, seguimos con lo programado, ¿listo? Igual creo que nos vemos todos, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a realizar entonces tres preguntas. El caballero, por favor. Es una aclaración y una pregunta. La aclaración es que la Biblioteca Central de la Universidad Nacional se llama la Biblioteca Márquez. Ah, no, yo digo no la central, sino la de... Sí, no, él es profesor de los Andes, lo sé, pero... Vale. Al centro. Gracias.
Claro, si no la hubiese, toda la historia del arte no sería sino muestras de pintura, ¿cierto? No quise entrar en el tema de la hermenéutica porque no es el propósito mío, es decir, y no soy experto en eso. Lo que quiero es mostrar que hay muchas disciplinas, dentro de ellas la historia del arte, que miran el paisaje y miran el territorio. Y naturalmente los geógrafos culturales incluyen en la lectura del territorio y del paisaje esa interpretación. No sé si vieron ustedes que Vicente Elías Pastor tiene en cuenta cómo ha sido representado el paisaje por el arte, por la literatura, por otras personas, para poder mirar el concepto geográfico de paisaje. Pero es un tema que no manejo, tienes toda la razón. Y si tú has hecho un trabajo investigativo en hermenéutica, pues no estoy a la altura tuya. Sí. Siguiente pregunta, por favor. Sí. Por ejemplo, también lo que usted pensaba, lo que uno de los autores es que vive un paisaje cotidiano, pero como el paisaje cotidiano se vuelve su cotidianidad, no se le da importancia del paisaje, se vuelve. Entonces, quisiera que la carrera se acabe. Al final, falta es como un unión que es una trazabilidad. No, bueno, yo sí y no. Vaso medio lleno. Afortunadamente tenemos disciplinas que miran el paisaje y el territorio con esa especialidad del arqueólogo. Por Dios, es que fíjese que Carlos y Marta me dicen a mí que, incluso hago la propaganda, va a haber un seminario intensivo de geología, de geoarqueología, de estratificación y formación del registro arqueológico y paleoambiental. Miércoles, yo leo solamente esto y digo, esto es una cosa dura, ¿sí me entiendes? Afortunadamente hay miradas, digamos, como la arqueológica, que es tan puntual y precisa que aporta científicamente a la mirada, ¿cierto? A la lectura. Igual la arquitectura, igual en la historia del arte, igual cualquiera que cojamos. Afortunada, vaso medio lleno. Vaso medio vacío, que no se hablan. Es decir, la ventaja que tienen los geógrafos estructuralistas es que ya tienen en cuenta otras disciplinas. El profesor Luis lo decía muy bien, que él quiere, o queremos, si me invita, lo que se quiere es mirar la milpa, lo que se quiere mirar es los maíces ancestrales. Él decía, hay dificultades porque somos distintos, hay disciplinas, ¿cierto? Lo agrario tiene muchas disciplinas y hay personas tan especializadas que no se entienden con la otra. Entonces, lo importante sería, lo que yo quiero decir en la conclusión, es que no cortemos, mire, lo hago con una frase, George Bertrand, que es un personaje de 87, 88 años, geógrafo, tiene la ventaja de siempre haber estado trabajando como geógrafo el paisaje en administraciones en Francia y trabaja siempre 4 o 5 años y se vuelve para la universidad y en la universidad está 4 o 5 años y se devuelve para la administración pública. Es decir, ha estado a caballo en 2 cosas que nos cuestan mucho a nosotros los académicos, y es entender la vida real de la administración o entender los administrativos, pues hablo de
alcaldía, gobernación, todas esas cosas, entender la academia. George Beltran dice, es una diapositiva que yo pongo casi siempre al final, de hecho, el paisaje es un nudo gordiano, es un nudo gordiano, es decir, ahí hay tantas miradas, pero no se debe cortar. Lo cortamos cuando miramos el paisaje solo como geografía. Lo cortamos cuando miramos el paisaje solo como historia. Lo cortamos cuando vemos el paisaje solo como arquitectura. Es decir, hay que mirarlo como un nudo gordiano. Es lo que yo quiero decir en la última diapositiva. Última pregunta, por favor. ¿Alguien tiene otra pregunta? Juan Carlos Olivares, arquitecto, miembro del observatorio, restaurador, muy importante en Quindío y en todo Colombia, ha sido decano de la Facultad de Arquitectura, me hace la pregunta. Muy preocupado porque en el observatorio tenemos profesores que tienen la ventaja que él tiene, él y Carlos y Marta, y es que son a la vez profesores estudiosos del paisaje en sus disciplinas, pero tienen finca cafetera y sacan café especial, tanto Juan Carlos como Marta y Carlos. Ellos han estado muy preocupados y Juan Carlos me pregunta por qué va a pasar con el paisaje. Pues no sé, yo no tengo esa capacidad de mirarlo hacia el futuro adelante, pero lo que sí sé es que, a ver, vaso medio lleno. sí, son paradojas, ¿cierto? Tenemos, yo creo, mire, nunca antes se había producido tanta investigación sobre el paisaje rural, sobre el paisaje agroproductivo. Yo no digo solamente sobre el paisaje cultural cafetero, porque es que tenemos que salirnos del paisaje cultural cafetero. Nunca antes, mire, tenemos en el observatorio más de 12 tesis doctorales sobre paisaje, tesis doctorales. Es decir, nunca antes había habido tanto interés por el paisaje. Vaso medio vacío. Sí, Juan Carlos Olivares tiene razón. Cuando uno habla con el campesino no quiere valorar el paisaje. Yo lo decía, es que empezando porque es que un campesino sabe cómo educa a su hijo. Lo educa de la siguiente manera, le dice: ¿sabe para qué yo he trabajado toda la vida, mijo? Para que a usted no le toque vivir lo que le ha tocado vivir a mí. Hombre, se pierde la tradición, se pierde todo. Si usted le dice a una persona: yo quiero que tú no seas lo que yo soy, por Dios, pues empaque y vámonos, ¿cierto? Pero es verdad que ese chico es un muchacho que ya tiene celular y ve internet y sabe manejar todos los... Ese muchacho lo que quiere es irse a vivir a la ciudad, o por lo menos a la cabecera municipal. Ese muchacho ve que el papá no le están pagando bien el café. Ese muchacho ve que están cambiando café por plátano o por aguacate. Es decir, tenemos una realidad bien complicada. Yo siempre contesto esto, Juan Carlos. La declaratoria de patrimonio de la humanidad que le dieron al paisaje cultural cafetero, se la dieron porque está en riesgo. Es decir, UNESCO no premia. UNESCO hace sobresalir las capacidades, pero resalta los problemas que hay. Entre otras cosas, uno que no he mencionado, la minería. Juan Carlos me pide qué va a pasar, no sé, pero si nosotros los que asistimos a estos eventos no nos interesamos por el paisaje, no producimos, no apoyamos, pues todavía peor. La sola asistencia de ustedes nos alegra y creemos que podemos seguir adelante. Muchas gracias al doctor Fabio Rincón por su intervención.
era reflejar la naturaleza, mirar qué teníamos,